en la recta final de la mañana. En medio de la locura de la ciudad, estamos en La Trinchera. Agazapate con nosotros, en La Trinchera, con Gustavo Tubio. Hola, 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 ¿cómo va? Bienvenidos, aquí estamos en La Trinchera versión, si no me equivoco, miércoles. Así es, sí, sí, por lo menos hasta eso de las 11:30, 12 es miércoles, más o menos. Ay, Dios mío, esta vida, a veces... Para ustedes ya es ya es enero, ¿no? Febrero del año 2030. Sí, estoy trabajando mucho. En un ratito voy a tener que hacer una nota conmovedora, esas historias que de pronto te llegan y vos decís... Mirá vos, justo quizás necesitaba eso. Ya les voy a contar. Recién he contado a mi amigo Raulo, que tiene que ver con historias simples, mínimas, que son gigantes, inmensas, sí, 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 y absolutamente conmovedoras. Una historia de la calle, que a veces es importante. Seguramente mañana vamos a hablar mucho más cuando haga la nota. Sí, sí, va a estar lindo. Y les pueda mostrar el video y podamos charlar sobre la necesidad imperiosa de levantar la vista del celular. Exactamente, ¿no? Y de ver... la vida que va pasando tan rápido, que no merece la vida que los ojos estén puestos en un aparatito, ¿no? Que estén puestos en un aparatito. Hay muchas cosas hermosas que pasan, ¿no? Dando magia, dando vida. Bueno, de eso vamos a hablar en un rato. Pero hoy yo venía planeando otra cosa, porque esta historia me acaba de llegar y la voy a hacer en un rato y yo no sabía que la iba a hacer, y antes, un minuto antes de arrancar el programa, mi jefa me dijo, necesito que hagas vos esta historia, así que bueno, después del programa la haré al mediodía para el noticiero del 13. Pero digo, yo venía pensando en otra cosa. Así es la vida. Y me quedé conmovido. Yo quiero que escuchen a alguien que yo quiero mucho, quise mucho, ya no está, pero lo quise mucho, y que para mí esto lo dijo hace 10 minutos. Entonces, yo como escuché esto, yo quiero vos, gordito, que lo escuches, palabra por palabra, y después... Yo lo conozco, sí. Lo conoces mucho. Y este señor dijo esto ayer a la noche, antes de irse a acostar, dijo esto, escuchen. Acá los mayores pueden ir al baño, hacer zapping, hacer lo que les dé la gana, porque este tramo se lo voy a dedicar a los jóvenes. Los jóvenes no lo saben, pero después de la Segunda Guerra, allá por los años 40, éramos el mejor país del planeta. Teníamos lingotes de oro en los pasillos del Banco Central, petróleo en la Patagonia, trigo en las pampas chatas y morfi en todas partes. No nos faltaba nada. La avenida más ancha del mundo y la avenida más larga del mundo. El bife de chorizo, Fangio, Leguizamo, las luces de corriente, la mejor pizza, las mejores minas, el dulce de leche y el peso moneda nacional. Al revés de Europa, que era chiquita y estaba hecha pelota, a nosotros nos sobraba espacio, nos sobraba tierra. Teníamos un país holgado, varios talles más grandes para cuando creciéramos. Chicos,
Esto era así, y si no me creen, pregúntenselo al nono. Ahora puede volver los cobatos, siempre. Pero, siempre hay un pero. El problema era que este país estaba habitado por nosotros y a nosotros habían dicho que éramos todos super piolas. Y así no fue. Y aún hoy se piensa que la guita no se hace laburando y así no va. Por eso, todos quieren currar y los funcionarios no se quieren ir, se quieren quedar. El gobierno es un lugar seguro. Nunca nadie va preso. Aquí no hay Watergate que te haga temblar. Si Richard Nixon hubiera estado aquí, andaría por la octava presidencia, se lo juro. Somos de terror, vea, coimeros hay a patadas, pero tipos que ofrecen coimas, hay muchos más. Y lo ocurre con el Estado, ¿quién es más corrupto? ¿El corrupto que se llena los bolsillos o el corrupto que le llena los bolsillos al otro para luego llenárselos él? ¿Qué fue primero, la pepita o la sandía? De lo que no hay duda es que en Cana seguro que no va ninguno de los dos. Y no solamente eso, sino que al tiempo se convierten en lindos, ricos y famosos. ¿Y saben por qué? Porque somos piolas. Y luego vamos por el mundo haciendo pioladas de argentinos, razón por la cual en todas partes hablan como hablan de nosotros. Y en cuanto llegamos, esconden hasta los ceniceros. Yo no sé si este muchacho ayer a la noche se fue a dormir y dijo esto, o como me miente, ¿no? La red social por la que me llegó, esto lo hizo a principios de los años 80. Es increíble. ¿Esto lo hizo hace 40 años o esto lo dijo ayer a la noche? Es terrible. ¿Qué? Cada palabra. ¿Con qué justeza habla de la Argentina, no? ¿Pero vos te das cuenta? Es tragicómico. 40 años pasaron de esto que acabamos de escuchar, de esta genialidad de Tato. Esto que vos nos hiciste escuchar recién es, lleva por título La Tragedia Argentina, digo yo. Si esto fuera una obra de teatro sería La Tragedia Argentina. Porque es esa. Eso es. Tenemos un país varios números más grandes para cuando crezcamos. Lo hicimos pelota. Y ya veníamos hace 40 años así, por eso Tato lo cuenta. Sí, claro que sí. O sea, hace ya rato que venimos, ¿no? Con esta historia. Hay que ser creativo para hacer pelota a la Argentina. No, claro que sí. Hay que ser creativo. Sí. No es fácil. Es increíble porque han hecho todo lo posible y todavía estamos de pie. Es inmenso. Este país es enorme. Mirá lo difícil que es destruirlo. El que dice que Argentina es una porquería se equivoca, porque este país que viene destruyéndose por los argentinos hace 70, 80 años, sigue de pie. Se arrodilla cada tanto, pero sigue ahí dando sus últimas bocanadas o exhalando respiración ahí medio moribunda, pero sí, eso habla de un país rico. Sí, el tema es que tiene argentinos adentro. Hasta dónde vamos a aguantar, o sea, esto aguanta hasta un punto. En algún momento algo tiene que pasar. O sea, no puede ser que nuestra clase dirigente esté tan desconectada, absolutamente desconectada de los problemas reales. Y ellos te dicen, no, nosotros estamos conectados porque nosotros nos conmovemos con los pobres y la pobreza. Sí, sí, sí. No, ustedes no se conmueven con los pobres, ustedes usan a los pobres. Uh-huh. Usan a los pobres de este país. Y no solamente usan a los pobres de este país, ustedes generan pobres porque les conviene. No les conviene que la Argentina crezca, porque ahí ya su utilidad sería relativa. Ahí volveríamos a las bases que nos formaron nuestros padres fundadores, ¿no? Nuestros padres de la patria, nuestra hoja de ruta que está nada más y nada menos que en la Constitución, ¿no? En el Código Civil, en nuestra base de convivencia democrática y republicana. Ahí están las bases. Y entonces ahí, si las leemos, nos daremos cuenta que todos somos iguales ante la ley, no hay diferencias. Pero la clase dirigente, y sobre todo algunos exponentes de esa clase dirigente, consideran que sí, que son distintos. Que el pueblo les debe, no sé qué les debe, pero Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, es una de las mujeres, o la mujer, que cree que nosotros le debemos. Y entonces cuando viene la justicia y le dice, señora, el pueblo no le debe nada, usted tiene que dar explicaciones porque aparentemente usted debe, porque se llevó la que no corresponde. ¡Ah, qué barbaridad! Con todo lo que yo he dado. ¿Qué ha dado? Fue presidenta en dos periodos. Antes estuvo su marido. Sí, sí. En todo caso nadie obligó tampoco. A ver, de explicaciones sobre los hechos de corrupción
Ah, no, todos afanan. No, no, bueno, entonces usted considera que si todos afanan, bueno, hay un problema de clase dirigencial. Uh-huh. Y entonces, como dice Tato, el problema son ellos. Y vienen siendo ellos de hace tanto tiempo porque no están a la altura. Y entonces, si son un fracaso como clase dirigente, y no solamente son un fracaso por ineptos, son corruptos, por lo tanto, algo habrá que hacer. Porque digo, sí, son ustedes los responsables, no nosotros. Ustedes son los que llevaron a la Argentina a la tragedia que se vive diariamente, donde ya todo es un viva la pepa, donde ya la libertad del que labura prácticamente no tiene sentido y está vapuleada. Hoy querés moverte por la ciudad de Buenos Aires y necesitas moverte por el centro y no vas a poder, porque, como siempre, hay piquetes, ¿no? Querés ir a estudiar y, bueno, te van a tomar el colegio. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo, la cámpora, qué sé yo, ahí necesita hacer quilombo en la ciudad de Buenos Aires, y entonces ahí están los jóvenes revolucionarios, como esta chica que escuchábamos el otro día, ¿no? Que nos hablaba desde un iPhone 12 creo que tenía, ¿no? Tenía unos anteojitos Ray-Ban, unos piercing hermosos, un peinado divino, sí, sí, ropita de marca. Sin mano de esa, decía, gente está la revolución. Y decía que había un problema con las viandas. Y entonces toma un colegio. Vos viste cómo se solucionó el problema, ¿no? Sí, cortaron la luz. Le cortaron la luz. Al cortarle la luz no podían cargar el teléfono, se acabó la revolución. O sea, bajamos a la bandera, ah, no, nos están apretando salvajemente. ¿Cuál era la apretada salvaje? Cortarle la luz de la escuela. Y todavía están haciendo, quieren meter en cana a la gente que cortó la luz. Ayer estuve en Ramos Mejía, te voy a contar algo rapidito porque tenemos un programa cargado. El tema de los neumáticos, ¿no? Ayer fui a Ramos Mejía porque yo sabía que en Ramos Mejía afanaban mucho, no hablé con nadie. Llego a Ramos Mejía y empiezo a caminar por la calle, empieza a salir la gente. A mí me afanaron, me dejaron el auto así, me afanaron las dos gomas, me afanaron una goma, me afanaron las cuatro gomas. No, pero no, lo de las gomas es un exponente, nosotros no podemos salir más, inseguridad, esto que lo otro. Bueno, quizás hoy podamos llegar a hablar con alguno de esos vecinos. Empecé a hacer testimonios, que yo lo mando al canal, lo editamos. A la noche, que mira, voy a salir en vivo, voy a presentar la nota a las 20. Bueno, ¿dónde vas a estar? Mirá, voy a estar acá, aquí en Argentina, y 1 de mayo. Bueno. En un momento había 500 personas. Mira. Y seguía saliendo la gente. A los gritos, con los celulares, mostraban las gomas afanadas, a los gritos. El seguro no me la paga más. Y estoy desesperado, y acá estoy. Vecino Ramos Mejía. Sí, sí, son 20 minutos. No sé más qué necesitan, ¿no? Para darse cuenta que esto es un quilombo. Sí. ¿No? La guita no alcanza. Nos están matando, nos están afanando. No hay valores, no hay nada. ¿No? Es hora de dejar de tomarse aviones y ir a hacer payasadas afuera. Son un papelón. La clase dirigencial de este país es un papelón, viejo. Uh-huh. Es un papelón. 10:17 en la mañana, dale. En el medio del caos, pero con buena información. Metete con nosotros a La Trinchera, en pleno corazón de Buenos Aires. Con la conducción de Gustavo Tubio. La Trinchera, por ecomedios.com y AM1220. Tigre es su gente, la que labura, la que progresa, la que sueña, la que se juega por los demás. Para cada vecino y vecina, Tigre tiene un significado. Tigre es mi vida. Tigre, municipio. Lo mejor de tu viaje en Tucumán comienza con un recorrido sobre las emblemáticas baldosas de la Casa Histórica de la Independencia, una buena copa de nuestro característico vino de altura, o la visita a nuestras costumbres ancestrales en la Ruta del Artesano. Lo mejor de tu viaje comienza en Tucumán. Para más información ingresa a tucumanturismo.gov.ar. Gobierno de Tucumán. Grupo Petersen, desde 1920... construyendo el país. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Invertir ahora es fácil, cómodo y seguro. Bájate nuestra app Balance.
Abrí tu cuenta y empezá a operar en la plataforma de inversiones más completa del mercado. Podés invertir desde donde estés en todos los instrumentos financieros con todo el soporte de nuestros expertos. Cambia tu forma de ahorrar. Balance. Full Investment House. Fiesta Nacional de la Flor, del 30 de septiembre al 10 de octubre en Escobar. Además de reunir a productores y viveristas de todo el país, la Fiesta Nacional de la Flor también ofrecerá shows con una grilla de primer nivel. Escuchá, La Mona Jiménez, Los Totora, El Polaco, Los Pericos, La Conga, FMK, Litquila, Roger King, Los Palmeras, Far Palacio, Turf y Capanga. Entérate de más en www.fiestadelaflor.org.ar. Escobar te da cada día más. Escobar Municipio. Somos tu destino de crecimiento, con políticas activas para generar competitividad y desarrollo, y la infraestructura que tu proyecto necesita. Entre Ríos, una provincia fuerte que está en marcha. Gobierno de Entre Ríos. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Yo inventé la ruta del brindis y comienza acá en San Juan con este pistacho. Ella es parte de la ruta del brindis. ¡Salud! Conoce más en origensanjuan.com.ar. San Juan. El domingo, cuando terminan los partidos, viene lo mejor. Empieza Fútbol 1, conducido por Matías Martín y Martín Souto. Con todo lo que te gusta que pasa dentro y fuera de la cancha. No te pierdas el mejor resumen del fútbol de primera. Todos los domingos, al término del último partido, por ESPN y Star Plus. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas, damos calor. Mujer, ahora te toca a vos. La Municipalidad de Merlo organiza jornadas de salud integral para la mujer y su familia. Atención médica, mamografías, obstetricia, odontología, pediatría, vacunación, entre otras especialidades de forma gratuita. Accede al cronograma en www.merlo.gov.ar/salud integral mujer. Intendencia Menéndez. Rosario, tu punto de encuentro todo el año. Descubrí los parques y paseos sobre el río, probá sabores increíbles, navegá por el Paraná y disfrutá de una gran agenda cultural. Conocé todo lo que podés hacer en la ciudad en www.rosario.tour.ar. Aquí los colores tienen vida. Jujuy, un destino de película. Nuevo espacio Mujeres en José León Suárez. El espacio brinda atención integral ante situaciones de violencia por razones de género. También ofrece asesoramiento profesional, acompañamiento personalizado y trabaja para la promoción de la igualdad de derechos y oportunidades. Te esperamos en la esquina de Avenida Márquez y Pacífico Rodríguez. En San Martín, no estás sola. Podemos ayudarte. Diez y 23 en la mañana, aquí estamos en La Trinchera y como siempre tenemos el orgullo de tener a Joaquín Mujica Díaz para que nos explique este quilombo, llamado Política Nacional. Queda en sus manos, mi amigo. ¿Qué dice, amigo? ¿Cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Todo bien, todo bien. Preocupado, Joaquín, qué sé yo, preocupados. No sé, no le encuentro solución. Son esos días que me levanto con broncas, ¿viste? Porque digo, qué sé yo. Un país tan grande, con tanta posibilidad, con tanto problema, fáciles de solucionar si fuéramos un poquito patriotas y con ganas de solucionar. Sí, no mucho, con un poquito de alcance. Dios mío. Está complejo. La situación está compleja, sí, la verdad que sí. A ver, ¿por dónde pasa la agenda del día? ¿Por dónde pasa el día? El día pasa porque hoy a las 2 de la tarde va a haber una reunión importante en este lío que se ha armado, terrible lío que se ha armado, en la negociación salarial entre las empresas que producen neumáticos y el sindicato del neumático, el SUTNA, ¿no?
¿Por qué es importante la reunión de hoy? Bueno, porque a esta hora hay cada vez menos cubiertas en Argentina, se está paralizando la producción de las automotrices, que es un sector que venía creciendo mes a mes, que viene creciendo mucho, y que, claro, no tienen stock de cubiertas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El SUNAT, en su negociación salarial por la paritaria y por el ajuste de horas, del valor de la hora del fin de semana, decidió bloquear las plantas donde se producen, con lo cual no hay producción, por ende no hay ruedas ni para los autos ni para ningún otro ni moto ni tractor ni nada, no hay cubierta en Argentina, digamos. Entonces, bueno, ¿qué es lo importante del día de hoy? Se reúnen después de un cuarto intermedio que hubo, porque la reunión se inició el día lunes. Se reúnen en el Ministerio de Trabajo para tratar de llegar a un acuerdo de que por lo menos se levanten los bloqueos y de seguir con la negociación salarial hacia adelante. En esta situación, el gobierno ha sido muy duro, muy concreto y muy específico. ¿Por qué? Porque ha apuntado directamente contra el gremio. Lo hizo sobre todo Sergio Massa ayer, que dijo: no nos van a tener de rehenes, no van a tener de rehenes a un sector de producción tan importante como es la automotriz. Habló de capricho, ¿viste? Habló de capricho, y aparte lo que dijo es: esto no solamente afecta a las 5.000, 6.000 personas que se cree que están dentro de lo que es la fabricación de los neumáticos, sino también a todas las personas que trabajan en la cadena de producción, es decir, todos los que aquellas personas que trabajan en las automotrices se están quedando sin trabajo, porque hay automotrices que decidieron frenar los turnos, es decir, suspender los turnos de trabajo porque no hay cubierta, es decir, un auto sin cubierta no puede ponerse en circulación. Entonces el gobierno lo que ha hecho es ponerse duro en esta negociación públicamente a través de Sergio Massa, ayer, que tuvo una reunión en el Ministerio de Economía con sectores del sector automotriz, con sindicatos, los sindicatos fuertes que forman parte de una mesa que está en el Ministerio de Economía, que son mesa del sector automotriz, y ahí están el sindicato de los mecánicos y la UOM, los dos, con lo cual ayer los dos estuvieron presentes con la idea de: bueno, señores, pongámonos de acuerdo, ayúdennos a que la mesa de negociación que va a ser hoy a la tarde tenga alguna lógica, algún sentido, para que podamos llegar a un acuerdo y no sigamos en esta irracionalidad de mantener todo bloqueado porque la producción se para, y eso en definitiva es una pérdida para Argentina. ¿Por qué? Y ya los dejo a ustedes. Porque lo que dice el gobierno, lo que ayer anunció Sergio Massa y también José de Mendiguren, el secretario de Industria, es que si el conflicto no se resuelve hoy a las 2 de la tarde, o a las 3 o a las 4, cuando pase la reunión, Argentina va a permitir que se importen cubiertas. Y esos son dólares que se van. Y todos sabemos que Argentina está en un momento donde lo que busca es que ingresen dólares, no que se vayan. Así que esa es la situación, ese es el panorama en el que se va a dar la reunión de hoy. A mí me sorprende en algún punto, no sé si es inacción, pero digo, que el presidente Alberto Fernández le tenga que decir a su ministro de Trabajo que intervenga, me parece medio extraño. Digo, más allá que seguramente de alguna manera estaba interviniendo sin tener presencia, pero yo vi, sentía como cierta laxitud, ¿no?, en el Ministerio de Trabajo, y que tomó más que nada más a las riendas de la situación, ¿no? Sí, sin duda, Raúl. A ver, la realidad es que hubo comunicación directa y permanente entre el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y Alberto Fernández, que lo viene siguiendo al tema, y por lo que pude reconstruir de lo que fueron las negociaciones ayer, Alberto le pidió a Moroni que hoy se defina esto, digamos, que hoy él intente jugar un papel de mediador. Claro. Importante, porque el gobierno no quiere que esto se estire en el tiempo, no quiere que esto siga marcando la agenda política, y no quiere que se genere un efecto contagio, donde haya
no solamente problemas en este sector de la automotriz, sino con otros gremios y otras empresas, por un lado, y también efecto contagio en lo que respecta a la suspensión de turnos de trabajo en las automotrices. Es decir, uh-huh. empezó una, mañana sigue otra, y la semana que viene sigue otra, y eso es que se frena toda la cadena de producción. Es una pérdida de dinero muy, 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 muy grande. Así que el mensaje de Alberto, si bien no está, si bien el que está al frente de la batalla es Sergio Massa, el mensaje de Alberto a Moroni es: esto se tiene que definir hoy, no puede pasar de esta tarde. Acá hay que encontrar un conflicto. Recordemos que el conflicto lleva 5 meses de negociaciones por el tema salarial, pero se agravó desde el jueves pasado cuando la gente del Surna decidió bloquear porque por ahí, pasa, no sé si coincidís, a ver, estamos en una crisis económica tremenda y por un lado está el justo reclamo de un gremio que considera que el aumento salarial tiene que estar en el orden del 100%, lo cual es así porque la inflación es del 100%. Uh-huh. O sea, por lo tanto, hoy son los neumáticos, mañana serán los panaderos, pasado mañana serán los verduleros, pasado mañana serán los que hacen tuerquitas, publicitarios, tornillos, publicitarios, lapicitos, lo que vos quieras. Digo, hay un conflicto con una base real vinculada estrechamente a la realidad económica, vinculada a la inflación. Esto por un lado. Ahora, ¿cómo protestás? ¿Cómo te haces escuchar? ¿Tomando un ministerio? Ahí está el problema. A ver, todo tiene su límite, porque hay, lo decíamos en el arranque del programa y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, el derecho de uno termina donde empieza el derecho del otro. Entonces, hay reglas de convivencia en una sociedad. No se puede hacer cualquier cosa, porque si no, los mensajes, Joaquín, son complicados. Porque tomamos casi naturalmente que se haya tomado un ministerio. Los mismos que toman un ministerio, mañana pueden tomar la casa de gobierno. ¿Se entiende? Porque sí, porque tienen un problema. Entonces, como no me dan respuesta o no me dan la respuesta que yo quiero, tomo la casa de gobierno. O tomo la jefatura de gobierno, o tomo la gobernación, o hago lo que quiero. Ahí es donde todo se desvirtúa. No sé si coincidís. Sí. Sí, completamente, Gustavo. ¿Por qué? Porque lo que se pierden son los límites, las reglas de convivencia. Uh-huh. Entramos en una... pasamos de la discusión salarial al vale todo. Claro. Y entonces es un problema. ¿Sí? Recordémosle a los oyentes que afiliados al SUTNA tomaron una oficina de la sede del Ministerio de Trabajo que está por Avenida Callao, uh-huh. no la que está sobre Alem. Y ahí se mantuvieron como forma de protesta, lo cual hace que todo sea absolutamente desmedido y grotesco, ¿no? Yo coincido con vos, Gustavo, en lo que planteabas. El sindicato tiene la posibilidad y tiene la potestad, el derecho de negociar su paritaria, su salario, hacerlo de la mejor forma posible, tensar la negociación. Eso es parte de las reglas del juego, sí. Digamos. Se tensa más, se tensa menos, se pone una protesta en la calle, se hacen discursos más duros. Me parece que esa es la lógica un poco, por lo menos de la negociación salarial a la que estamos acostumbrados en Argentina, uh-huh. ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Y ahí es donde el gobierno toma partido. Los dueños de las empresas que producen cubiertas, lo que dicen es: nosotros no nos queremos sentar a negociar si no nos sacan la gente de las plantas. Claro, o sea, si nosotros no nos retiran los bloqueos. ¿Por qué? Porque no podemos negociar con un arma en la cabeza. Entonces, saquen a la gente de los bloqueos, que la producción siga, y tenemos una discusión salarial enfocada precisamente en ver si es un 54, un 60, un 70, no importa. Digo, eso es una discusión entre empleado y empleador, y en todo caso, si la cuestión está extremadamente tensa, como es la realidad, entra en juego el Ministerio de Trabajo, uh-huh. que ya no puede dictar una conciliación obligatoria porque ya la dictó, con lo cual las herramientas se van acabando, porque esto escala, el conflicto escala. Ayer, por ejemplo, ayer a la noche hubo una conferencia de prensa de los delegados del sindicato apuntando contra Sergio Massa y diciendo: bueno, el gobierno tomó partido por las empresas, ¿no? Y entonces tensando aún más, con lo cual lo que se espera es que la reunión de hoy sea bastante compleja, en un clima duro, porque
para que tengan una idea de cómo se está dando la situación, no es que hay una mesa en el Ministerio de Trabajo donde se sientan Moroni, los representantes de las fábricas de cubiertas y el sindicato. No, hay dos mesas. En una mesa están el sindicato con representantes del Ministerio de Trabajo y en otra oficina diferente están los representantes de las fábricas con el Ministerio de Trabajo. Claro, entonces sí, el Ministerio de Trabajo lo que hace es triangula entre la información y el ida y vuelta para ver si se logran acuerdos. Así, claro. En esa situación se está dando esta negociación paritaria que obviamente va tomando cada vez más volumen en la agenda pública y política, por lo que les relataba al principio. Hay falta de neumáticos y esto empieza a afectar a toda la cadena de producción, y en esa cadena de producción estamos hablando de que hay cerca de 200.000 personas que trabajan. Entonces no es que afecta a 3.000, 4.000 o 5.000, se hace cada vez más grande. Me imagino también que más allá, yo escuché, creo que de Menticuro fue que dijo que se pierden creo que 40 millones de dólares por día, que eso ya es un problema grave, pero me parece que el gobierno también está prestando atención porque se está poniendo en la agenda del día, en la cosa diaria, la negociación y los salarios, que es un gran problema. Y seguramente se imagina que esto puede seguir adelante con otros gremios, como decíamos al principio, lo cual genera un problema grave, sobre todo si triunfa este modo de negociar con una pistola en la cabeza que plantea Sunda, ¿no? Sí, tal cual. No quieren que se genere un precedente. Por eso, claro, yo les hablaba del efecto contagio que temen en el gobierno. Uh-huh. A ver, claramente lo que viene para adelante son meses complicados en lo que respecta a la negociación salarial. Va a haber reaperturas de paritarias. Se está discutiendo. Ustedes saben que la CGT y el gobierno desde hace tiempo vienen con este ida y vuelta de si hay alguna suma fija, algún bono no uh-huh. remunerativo. La CGT lo que quiere es que haya un bono de fin de año, pero no que haya un monto no remunerativo como parte de un aumento para paliar la inflación, sino que haya una reapertura de paritaria donde se negocien un monto determinado que sea remunerativo en el sueldo de todos los meses. Entonces, en este contexto no es una buena señal la que se está dando. Claro. Aparte, empieza a haber conflicto en diferentes sectores, ¿no? El sector de... miraba ayer. Los docentes bonaerenses, por ejemplo, están con reclamos por paritarias. Los médicos y enfermeros de ese sector uh-huh. también están con un paro y una marcha por el tema de los sueldos, ¿no? Sí. De la actualización de sueldos. Los estatales de ATE también uh-huh. Están otra vez protestando por la actualización y ver cuándo se abre la paritaria. Digo, se están generando, sí, son gremios fuertes, pequeños, ¿eh? Claro. Se están generando pequeños focos de conflicto, con lo cual es lógico que el gobierno lo que quiera es apagar este incendio que está muy metido en la agenda pública, es decir, lo vemos todo el tiempo en los medios de comunicación, para que no el escenario no se tense al máximo y empiece a ser otra vez un clima político. Es que va a ser inevitable, porque evidentemente todos los gremios van a... Por supuesto están... A ver, este gobierno tiene la suerte de tener el color político que tiene, y entonces allí hay un hándicap distinto, sí, pero hay problemas siempre. En el caso de los neumáticos, el líder es de izquierda, del polo obrero, ¿no? Sí, donde el polo obrero esté metido en cada sindicato, va, uh-huh. va a haber este lío, ¿no? Y eso es lo que te da bronca. A mí particularmente me interpela, me da mucha bronca, ¿no? Si defendés a los trabajadores y estás de su lado, no importa el color político que esté en el gobierno. Porque si tiro una piedra, claro, diciendo que defiendo a los trabajadores porque el color político que está en el poder es distinto al mío, claro, es un delirio. O sea, si defiendo a los trabajadores, lo defiendo, no importa las circunstancias. Obviamente. Pero acá no pasa, Gustavo, eso. Pero eso es... En eso, Gustavo, ese dato que vos marcás no es menor. De quién lidera el SUDNA, ¿no? Alejandro Crespo, que es el secretario general del sindicato del neumático, forma parte de el partido obrero, del polo obrero, y de todo ese sector de extrema izquierda, y en el gobierno la interpretación que hacen de eso es: esta negociación así
sería manejada de otra forma con un sindicato dirigido sí, claro. por el peronismo, ¿no? Claro. Con mayor pragmatismo, con más... A ver, nadie dice que no tensa el peronismo, eso ya lo sabemos, pero de otra forma, lo que también temen es que la intransigencia de estos sectores de extrema izquierda lo que hagan es complicar todo y llevar todo a un límite, y por eso también ayer el gobierno sale a marcar la cancha diciendo, bueno, si esto no se resuelve hoy, abrimos las importaciones, si esto no se resuelve hoy, lo que vamos a hacer es que todas las cubiertas que están incautadas o retenidas en la aduana estén a disposición de las terminales automotrices para que puedan ser utilizadas. Ahora, fíjate también que esa esta suerte de amenaza, si se quiere, de abrir la importación y demás, trasunta también una idea que tiene que ver con la debilidad de un gobierno que ya llamó a conciliación obligatoria y no le dieron pelota. Digo, en algún punto también estamos viendo la debilidad de un gobierno que no puede sostener la queja de un sindicato que tampoco es la UOM, ¿no? Es un sindicato mediano. No, es un sindicato chico, obviamente. Otro dato a tener en cuenta que miran desde el gobierno es que quien apoyó a este sindicato es Pablo Moyano. Ah, sí, estuvo reunido la semana pasada con Crespo, con este dirigente que lidera el SUDNA. No pasa desapercibido eso, ¿sí? Sabemos que está la relación con Pablo Moyano en un momento muy tenso. Ayer Moyano amenazó con irse de la CGT. Sé que hubo una comunicación desde el gobierno para tratar de que no se vaya. Y entonces empiezan a aparecer los fantasmas de la interna, la interna política. Digo, ¿quién apoya este gremio? ¿Por qué este gremio está tan alineado con sectores vinculados al kirchnerismo más duro? Bueno, nada, se llena de suspicacias, digamos, todo el escenario, pero sí es real, Raúl, que hasta acá el Ministerio de Trabajo, en manos de Moroni, no ha podido ser eficaz a la hora de resolver un conflicto que, insisto, lleva 5 meses, claro. Es muchísimo tiempo, se hizo muy largo, y entonces lo que estamos viendo ahora es la punta del iceberg, ¿no? Claro. Es la semana de mayor tensión, con la gente en la calle, con obviamente una postura totalmente intransigente del SUDNA, y con el gobierno decidido a ser parte de la discusión salarial para que esto se resuelva. Veremos qué es lo que sucede esta tarde. Veremos. pero el gobierno lo quiere fuera de la agenda y claro. Entonces le está dando mucho, le está haciendo mucho hincapié en lo que pasa hoy en la tarde en el Ministerio de Trabajo. Joaquín, querido, la seguimos el viernes. El viernes vemos dónde estamos parados, no sabemos qué va a pasar, pero... Y parados vamos a estar porque no lo podemos ver sin neumáticos. Vamos a estar parados seguro. Que no te afanen las gomas. Ayer estuve, hoy voy a volver a tocar ese tema. Estuve, por ejemplo, en Ramos Mejía, como en tantos otros lugares, ¿no? La gente ya está con el neumático de reserva rezando que no se le pinche. Chau. Si te lo afanan o pinchaste, arreglate. ¿Se acuerdan que la semana pasada Gustavo me contaba de la anécdota de que te hacía el trámite más rápido en el kiosco de al lado? Que yo le dije, esto es Argentina en estado puro, bueno. Ese retrato que estás haciendo, Gustavo, es Argentina en estado puro, digamos, es eso, digamos, ¿no? Es la gente diciendo que no se me pinche la rueda porque si seguimos así la semana que viene no consigo neumático. Sí, bueno, sí. La verdad que es triste la situación. Nosotros lo que hacemos es contar el lado de la política, pero claro. el impacto en la gente, en la sociedad, que le afectan el laburo. Esto es mucho más importante y mucho más complejo también. Joaquín, querido, abrazo enorme. Un abrazo para Joaquín ambos. Mujica Díaz, nuestro columnista político, 10:43 en la mañana. De 10 a 12, entra a La Trinchera, que hay lugar. En La Trinchera, con Gustavo Tubio. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you
begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the thing you do. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Y 45 en la mañana. Y como siempre aquí en el programa me gusta darle más volumen informativo a lo que contamos en la tele. La tele tiene estas características, son poquitos minutos, uh-huh. Es un ratito, es una foto, podemos mostrar la problemática, visibilizarla y bueno, queda allí, ¿no? En la radio tenemos la posibilidad de charlar un poco más. Yo les contaba, cuando surge esta problemática de los neumáticos, hablamos con el equipo de producción. Bueno, evidentemente es la nota del día. Yo ya sabía, porque estuve mil veces en distintos puntos del conurbano bonaerense. Mi vida es estar en el conurbano, pero había estado puntualmente en Ramos Mejía, donde ya en anteriores notas vinculadas a la inseguridad, la gente me hablaba de muchos temas, entre ellos el robo de neumáticos, ¿no? Yo me acordaba, me quedó en el corazón la historia de una señora el año pasado. Pobrecita, había cuatro autos en Ramos Mejía sin gomas. El último era de una señora que vivía en la esquina. Le toco el timbre, baja esta mujer, me abraza porque me ve en la tele hace muchos años. Ay, qué lindo tenerte acá. Me dice, no sabés, llorando, me decía. No sabés lo que me pasó. Yo tenía que ir al médico, me subo al auto, le doy arranque y no se movía el auto, y no se movía. Yo no entendía qué pasaba hasta que pasó un vecino y me dice, doña Carmen, no tiene gomas. Y ahí bajé y me puse a llorar. Y me dio una pena tan grande que por eso me había quedado en el corazón esa historia. Y ayer cuando se planteó, digo, bueno, voy a llamar a la gente de Ramos Mejía a ver si está pasando algo. Bueno, no solamente pasaba, era un despelote. Hicimos la nota. A la noche, nada, les avisé, mirá, voy a salir en vivo en tal esquina para presentar la nota. Se juntaron, no sé cuánta gente vino. Bueno, salía la gente de los balcones, por los balcones, salía la gente de la calle, los autos pasaban, tocaban bocina. Y esto tiene que ver con una necesidad imperiosa de seguridad. Ramos Mejía, acá nomás. Sí, sí, claro que sí, es acá nomás. Es increíble que se viva así. Sí, sí, insisto, sí. Lo de las gomas, el robo de gomas es un apéndice, no es el problema. No, es claro. Uno de los problemas vinculados. Te lo muestra hoy, claro. Te lo pone enfrente. Por supuesto, los vecinos ya no saben qué hacer. Ponen alarma, ponen perro, ponen cualquier cosa, ponen, ¿no? Están organizados en foros de seguridad. Claro. Liliana Trombeta es una de las vecinas que de alguna manera ella, mirá, encima de todas sus responsabilidades, coordina este foro de vecinos, ¿no? Y va anotando Liliana todos los hechos en un cuadernito. Ya no sé, el cuadernito número 1,000,000 tiene. Liliana, Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, buen día. Hola, buenos días, Gustavo, te estaba escuchando atentamente. Sí, pero como vecinos no nos hemos quedado con esa tristeza y la desesperanza, al contrario. Sí, sí. Eso fue un motor para organizarnos, porque estamos cada día más organizados, sí. Los vecinos colaboran muchísimo, modalidades de robo hay muchas. Por suerte hemos logrado una conexión bastante fluida y permeable con el nuevo comisario. Sí. Nosotros pertenecemos a la Comisaría Primera de San Justo. Lo que pasa es que el comisario te dice, se te pone adelante y te dice, mirándote a los ojos, no tengo gente, no tengo móviles. ¿Qué pasa? Exacto. Uno lo va a abrazar, pero digo, el problema no se soluciona. Uno lo puede entender al hombre, pero... No, por supuesto, el planteo principal es la prevención. Claro. Entonces, para eso, trabajamos en conjunto. Tratamos de lograr esa prevención que pedimos todos. Queremos la prevención, no informar de un hecho que sucedió hace un par de horas. Entonces, por suerte, nosotros que integramos una comisión vecinal, tenemos un grupo de WhatsApp formado directamente con el comisario y el equipo de calle, donde a través nuestro los vecinos informan de un hecho...
además de informar primero al 911 como corresponde para que quede asentado, lo largan al grupo de WhatsApp, que estamos organizados por diferentes grupos. Tenemos un grupo que es de seguridad barrial, donde ahí se informan solo los hechos sospechosos, uh-huh, motochorros. Entonces nosotros directamente lo conversamos directamente con el equipo de calle. Vamos logrando no combatir el delito. Lo sé, Liliana. Pero, por ejemplo, yo insisto, estamos logrando más rondas. Sí, está clarísimo. La organización de ustedes es absoluta, es total, es necesaria, es vital, porque si no la situación sería infinitamente peor. Esto está claro. Lo que digo es, primero, es extraño que pase esto, ¿no? Es extraño que los vecinos se tengan que organizar de esta manera, que por supuesto es maravilloso, es emocionante, pero digo, es rara. O sea, que los vecinos se tengan que organizar. O sea, la seguridad te la tiene que dar el Estado, no los vecinos. O sea, desde ese punto de vista, delirante. Obvio. Claro. Digo, que no es justo. No es justo porque vos tenés tu cosa, tenés tu vida, digamos. Y llega un punto, Lili, que yo ayer caminaba por las calles, ¿viste? La gente, hay horario, al medio, ya no es una cuestión de noche. Cierran los locales a la 1 de la tarde, me dice, yo entre la 1 y las 5 no salgo, no piso la calle porque es un peligro. O sea, es un delirio todo. O sea, tenés que andar mirando. No, exactamente, es como decir, entre las 12:45 y las 16, también ocurre de todo, y claro, la gente no quiere salir. Por eso también, como un grupo organizado, hemos gestionado alarmas vecinales, claro, donde encuadras que no había, luminarias, hemos colocado cartelería para disuadir, abrazando todo lo que es la zona de la cuadrícula 17. Estamos trabajando entre todos y realmente sí, las caras de los vecinos es de tristeza y de desesperanza. Claro, ayer hablaba con esta chica que le robaron en la puerta. Vos fíjate, no, lo deja arriba de la vereda para tenerlo al lado de la ventana. Se levantó, pobre criatura, la del fiesta, ¿no? Sin las dos gomas. Sí. Ni siquiera escuchó nada. Cuando salió no tenía las dos gomas. Ahora, el seguro no se lo paga. ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que pueda mover el auto? ¿Le van a terminar afanando las otras dos? ¿Qué sé yo? O sea, ¿entendés? Es una cosa de locos. No, sí, aparte por supuesto que es muy injusto, somos todos laburantes, claro, esas personas utilizan el vehículo como medio para llegar a su trabajo, para optimizar su tiempo, todos tenemos familia, todos tienen chicos, todos tienen obligaciones, nos vienen realmente, los casos son diarios, vos comentabas de un cuaderno, es verdad. Tengo un cuaderno, no ahora todo, en mis manos porque sé que lo tenés. Tengo anotado diariamente cada suceso, cada hecho, cada caso sospechoso, cada caso llevado a cabo, lamentablemente. Y dentro de tu radio, porque ustedes, obviamente, vos coordinás un grupo de vecinos, o sea, digo, esto que. Sí, en realidad trabajamos juntos. Claro, hay otra gente que capaz que está tan organizada como ustedes, o no, y bueno. Nosotros nos llevó a unirnos el tema de la inseguridad, claro, por supuesto, en todas sus modalidades. Hoy en día mucho mayor la incidencia en los robos de neumáticos, por supuesto, uh-huh, de manera cruzada, de las maneras que ya creo que ya todos conocen, pero además nosotros nos llevó a además de empezar a organizarnos, conformamos una asociación civil donde estamos tramitando en el Ministerio de Justicia también la personería jurídica, porque hay un montón de lugares en los que no nos abren las puertas porque es como que somos simples vecinos, uh-huh, simples ciudadanos, y si no tenés un respaldo legal no te abren la puerta. Liliana, ¿cómo te va? Rolo que te saluda. Yo espero que... Hola. ¿Cómo te va? Espero que comprendas lo que te voy a decir, porque no es ni contra vos, ni mucho menos, pero a mí me llena de indignación escucharte. Porque, ¡ay, no! Porque no hay derecho a que la gente que tiene que vivir la vida se ponga a contar cuántas veces robaron al vecino. A mí me parece increíble, me parece tremendo. No se puede vivir con ese nivel de estrés. Les va a hacer mal, porque no podés vivir contando... Pero no nos queda otra. Contando manera robaron pero a uno y Raúl, si Lili y su gente no hace esto, es peor. Claro, por eso entiendo. Es el trabajo... Es increíble. Mira, amoroso, es el trabajo, gracias a Dios, de todos los vecinos.
es de todos. Pero fíjate cómo el trabajo de los vecinos. Es de todos los vecinos. Defendemos nuestro lugar, claro. Nuestro barrio, toda gente que trabaja, que estudia. Realmente gente de bien, buena gente. Es tremendo que gente de bien. Amo a mis vecinos. Gente, claro que sí. Pero yo desde afuera veo que me parece terrible que gente de bien, gente de laburo, tenga que ocuparse de lo que supuestamente te tiene que dar el Estado. La intendencia no dijo nada. ¿Quiénes llegaron a algún lugar que los escuchen para que vean que lo que están haciendo es el laburo de ellos? A mí me parece increíble. Increíble que yo también podría abrazar al jefe de la policía de la 1 de San Justo, porque seguramente gana dos mangos y pone en juego su vida todos los días. Pero bueno, pero es su laburo. Digo, yo no sé a qué te dedicas, pero tenés que dedicarte a eso, y después, cuando terminás de dedicarte a lo que te dedicas, tenés que vivir la vida, no salir a ver cuánta gente afanaron. Me parece tremendo. Indignante. Bueno, es una foto de social. Estamos, es una foto social. Tremendo, porque ya parece pasando. Normal y buenísimo. Y la verdad es que da ganas social. De felicitarte, porque es no, una jugada no, muy. Tenés que felicitar, porque por el laburo que yo sí. Te digo que. Es una movida que tremenda, vital, pero al mismo vital, tiempo, decís, che, loco, vital. Y el Estado. Y el Estado, bien, gracias. Y seguramente no podés mandar una escuela pública a tus hijos, no sé. Porque son un desastre, y seguramente está todo roto y todo sucio, y seguramente un montón de cosas que el Estado no hace. Un gobierno cuyo Estado es cada día más grande, ¿no? Digo, es tremendo sí. Vivir así. Sí, es triste, pero claro. A la vez sí. A la vez es muy lindo como ver que todos como que todos queremos sí, vivir bien, mejor, claro. Como claro. Vivíamos antes. Nuestro barrio se convirtió en un barrio que no era así. Claro que no. Sí, lógico, si yo me quería ahí. Mira, yo cuando era chiquito. Explotó a mediados del 2020 y fue cuando nos empezamos a juntar. Pero seguro. Vos sabés que yo, mi infancia, sobre todo la época de Navidad, venían mis primos que de distintos lugares, nos juntábamos en la casa de los abuelos de uno de mis primos. Vivíamos en la calle en Ramos Mejía, ahí en Conesa, en la calle Conesa. Vivíamos en la calle sí, todo el día, sí. Jugábamos todo el día, íbamos en bicicleta para todos lados. Barrio, pero los chicos. Era hermoso vivir. Nos divertíamos, jugábamos, era una fiesta. Nadie se preocupaba porque nosotros estábamos en la calle. A nadie se le pasaba por la cabeza que podía llegar a haber un problema, salvo, ojo al cruzar, que te puede pisar un auto. Pero si estábamos dentro de la manzana, no había ningún problema. Claro. Ahora vos fijate. Mirá, en ese barrio que vos describís, sigue viviendo la misma gente, claro. Nada más que, claro. Bueno, estamos siendo atacados. Y como este barrio se compone de gente laburadora, gente educada, gente que quiere progresar, uh-huh. Y gente solidaria, por sobre todo, nadie mira para otro lado, miramos hacia un mismo punto, uh-huh. Nos unimos, y realmente esa esencia del barrio no se perdió. Que hay tristeza, sí hay tristeza, es muy triste mirar lo que era y mirar lo que claro. Soy, pero gracias a Dios la esencia del barrio continúa, uh-huh. La mantenemos, y por eso también estamos unidos, uh-huh. Estamos unidos para lograr hacer ese barrio que teníamos antes. Sí, pero fíjate que el barrio era una unión de vecinos que terminaban siendo amigos. No, lo siguen siendo, porque digamos, los delincuentes están afuera. Claro, pero que salías a la vereda, ¿te acuerdas cuando salías a la vereda sí. Con la silla? Bueno, los abuelos salían con el banquito a tomar el mate, claro. Sí, claro. Y esa pero gente chicos, hoy no puede salir sí, porque lo matan. Tengo 52 años, soy uh-huh. De la época en que se salía a la vereda claro, y claro. Que los vecinos tomaban mate en la vereda. Exacto. Y que... Claro. Mientras los chicos andaban en la calle uh-huh. Con la bici o jugando a la pelota. Sí, sí, sí. Claro que la viví esa época. Estamos muy lejos claro, de lo no que fue males. Esa época. Pero, bueno, como vos decís, pero por no lo menos... perdemos las esperanzas de volver a lograrlo. No, la idea era justamente bueno charlar con vos, que nos contaras un poco esta historia. Insisto, lo que hacen ustedes es descomunal, es realmente descomunal, necesario, básico para cambiar, ¿no? Para empujar esto hacia otro uh-huh. Destino. Pero gracias bueno, por esas palabras, muchas gracias. Porque es así. No, es encomiable, lo que hacen es maravilloso, es pero le corresponde a otro. Pero sí, no, la solución. Claro, la solución. Yo lo que digo, Lili, todo lo que ustedes hacen, sí. Alguien le tendría que dar vergüenza. Claro, exactamente. Les tendría que decir, pobre gente, a ver cómo, señora, cómo puedo hacer para que usted no tenga que hacer claro, esto. Claro, para que pero bueno, nada. Cría a su hijo, labure lo que tenga claro. Que laburar. ¿Qué va a hacer? Fíjate que estás buscando personería jurídica para poder ingresar a lugares donde es no se te permite, es tremendo.
Sí, la tenemos en trámite, está en el Ministerio de Justicia de La Plata, tengo el número de expediente, el número de legajo, falta ya muy poquito para que salga, la asociación está conformada, hicimos todo como corresponde, presentamos una escritura pública mediante la escribanía, está y está en trámite, falta muy poquito ya para que obtengamos la personería. Lili, te mando un beso grande y seguimos comunicados. Gracias. Que yo, por lo menos desde nuestro lugar, tratando de visibilizar algunas historias para que esto se termine. Yo les mando un abrazo gigante, agradecimiento enorme por visibilizar, hacer visible el trabajo que hacen todos los vecinos para conseguir, bueno, vivir bien, en paz. Mejor, claro, como corresponde, ni más ni menos. Muy agradecida estoy con ustedes. Lili, muy agradecida. Un beso grande, beso muy grande. Gracias, ahí, beso. Ahí la escuchamos a Liliana Trombeta, esta vecina de Ramos Mejía, que coordina este foro de vecinos. Vos fíjate, pobrecita, ¿no? Con el amor que lo hace, ¿no? Con las ganas que lo hace, con la fuerza que lo hace, pero como vos bien decís. Me subleva. Sí. Pero lógico, porque no tendría que pasar. Claro esto. Que no. O sea, el foro de vecinos no tiene normal. Que funcionar ante una eventualidad. O sea, sí, estamos todos coordinados porque, bueno. Pero puede no llegar con un a pasar. Cuaderno todos los días. Pero el tema es cuando esto ya es habitual, cuando pasa que hay horarios en los que no podés pisar la calle, son muchos horarios, ¿no? La noche ni hablar. No, no, bueno, olvídate. Y vos fíjate, al mediodía, o sea, la actividad comercial es de 9, ponele, de 9 a 1, 12:45. La gente hasta se mete en la casa, la tarde, olvídate. A mí me pasa que yo voy a. Intento hacer una nota entre la 1 de la tarde y las 4, no encontrás un alma. Claro. No encontrás un alma. Aparte, claro. Te acercás a una puerta, se te vienen los Rottweiler, está todo el mundo, y vos desde la calle tenés que aplaudir, buenas, buenas, hasta que alguien haga una ventanita, mire, claro, ah, sí, me conocen, ah, sí, entonces ahí sale la gente. La gente vive atrincherada, como el nombre de este programa, que es parte de lo que queremos decir, ¿no? La trinchera es eso, ¿por qué se llama así este programa? Se llama por eso, porque vivimos atrincherados. Sí, sí, sí. Vivimos soportando los ataques permanentes que recibimos por parte de quienes nos tienen que cuidar. Exacto. ¿No? Y por otro lado, siempre me gusta recordarlo, la trinchera también es esa obra, ¿no?, de infraestructura que hay que hacer cuando querés hacer un camino, ¿no? Cuando alisas un terreno, tirás la tierrita al costado para hacer una autopista. Y esa tierrita al costado que se levanta también se llama trinchera. Es necesario levantar trincheras para hacer caminos. Aquí estamos, tratando de comunicar y visibilizar estas historias. Las 11 de la mañana y 2 minutos, las noticias de Ecomedios, y ya arrancamos la segunda hora. Dale. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. En Buenos Aires el cielo está despejado, la temperatura 16 grados 3 décimas, humedad 53%. Títulos de las 11 de la mañana. Neumáticos, el SUDNA y las empresas retoman el diálogo para intentar resolver el conflicto. Sindicalistas y empresarios negociaron este lunes una salida al conflicto que ya lleva 5 meses, pero no alcanzaron a un acuerdo. Hoy, desde las 14, se reúnen bajo la supervisión del Ministerio de Trabajo. Con la presencia de Massa, se abre hoy el debate en diputados del presupuesto 2023. Los datos centrales del proyecto contemplan un gasto total de casi 29 billones de pesos, un crecimiento de la economía del 2%, una inflación promedio del 60% y reducir el déficit fiscal del 2,5 al 1,9%. Internacionales, Ian se fortalece y alcanza la categoría 4 en su camino hacia Florida. En su paso por Cuba con categoría 3, dejó a la isla sumida en la oscuridad tras provocar un apagón generalizado y 2 muertos en la provincia de Pinar del Río. Desde la estatal Unión Eléctrica aseguraron que no hay servicio en ninguna zona del país en estos momentos. Deportes, fútbol, River enfrenta a Patronato con una semifinal con Superclásico en el horizonte. El partido se jugará desde las 19 horas en el estadio Carlos Augusto Mercado Luna en La Rioja. El millonario accedió a esta instancia tras golear a Defensa y Justicia por 4-0. Más tarde, a las 22, Boca va ante Quilmes en Mendoza. El encuentro se jugará en el estadio Malvinas Argentinas. Si River y Boca ganan, habrá otra edición del Superclásico.
miércoles con 22 grados de máxima en el AMBA, en tanto para mañana jueves se pronostica cielo parcial a mayormente nublado durante toda la jornada, con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 20. Mientras tanto, ahora en Buenos Aires el cielo está despejado, la temperatura 16 grados 3 décimas, humedad 53%. La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es la empresa de medicina privada que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Envíanos un WhatsApp al 11 40 46 27 27 y asociate a MGN Salud. Asesórate ahora y aprovecha tus aportes. Envíanos un WhatsApp al 11 40 46 27 27 y conoce los beneficios de estar bien protegido. MGN Salud, siempre cerca. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, RENEMP, número 117924. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. ¡Girá! ¡Girá! ¡No te pierdas de nada! Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? ¡Girá y vení a Catamarca! La Posada Morado Vento te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En la Provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 100 edificios educativos nuevos y nadie se quiere perder el nuevo primer día. 100 nuevos primeros días, 100 nuevos edificios educativos. La educación como prioridad, con obras que transforman. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué es la viruela símica? Es una enfermedad que se transmite principalmente por contacto estrecho físico, en particular sexual. El síntoma más común son las lesiones similares a granos o ampollas, que aparecen en cualquier parte del cuerpo, pero con mayor frecuencia en regiones genitales, perianales, cara, manos y pies. Si se presenta alguna lesión de estas características en tu cuerpo, evita nuevos encuentros antes de consultar con el personal de salud. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Seguimos en La Trinchera. Estamos en la segunda hora, con la conducción de Gustavo Tubio. Tan esenciales como el agua, nitrógeno, azufre y zinc, para que tus cultivos alcancen el máximo rendimiento y rentabilidad. Esta es la esencia de Solmix, la solución fértil de Bunge. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. El sueño de nutrir el suelo para que eso ocurra es lo que nos mueve a cientos de empleados y miles de proveedores que trabajamos bajo las más estrictas normas de calidad, seguridad y medio ambiente para alcanzar cada día mejores resultados. Profértil. Vida. Para nuestra tierra. Thank you.
Y arrancamos la segunda hora del programa, 11 de la mañana, 10 minutos. La bienvenida a nuestra queridísima compañera Alejandra Groba. Amiga, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, acá estamos en la Argentina, ¿qué va a ser? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé si acá en otro lado? Pero estamos. Bueno, ya te pone un límite. Ya te pone un límite. ¿Dónde está? Ah, Argentina. Bueno, igual, ojo que el mundo no, te otra cosa. Sí. Prefiero estar acá y no en el frente de batalla de Ucrania. No quedaron lugares, sí, tranquilos. No, ya lo sé. Bueno, querida amiga, temas del día relacionados al campo. ¿Cuál sería? Sí. Básicamente los neumáticos, claro, que se habla mucho, pero más bien enfocados. El otro día Raúl lo preguntaba cómo afecta la maquinaria, y la maquinaria está ahí mirando lo que pasa, ¿no? Tienen una parte de componentes nacionales y otra de componentes, no, de neumáticos nacionales y otra importados. Algunas dicen, o la mayoría dice, que todavía tiene stock, porque como fabrican, digamos, a pedidos, entonces van comprando lo que necesitan para armar la máquina y tienen. Pero en un caso decían, por ejemplo, si me piden una máquina más, ya no tengo neumático para esa extra, claro, que podría ser. Recordemos que en el primer trimestre fue récord en 13 años de venta de maquinaria, pues la gente, sin saber qué hacer con el producido de la cosecha, digamos, los que vendían, tenían disponible plata y lo mejor es invertir, ¿no? Y poder mejorar. Cuando tenés máquinas nuevas, tenés mejores resultados económicos. Uh-huh. Por ejemplo, las cosechadoras nuevas, sacás más granos por hectárea porque están nuevas, van más rápido, rompen menos granos, desperdician menos granos, por decirlo, uh-huh, burdamente, pero la maquinaria es una inversión también en ese sentido, se cosecha mejor en el caso de las cosechadoras. Así que bueno, están ahí mirando lo que pasa. En algunos casos están poniendo neumáticos de stock. En un concesionario decían, me doy cuenta porque son del año pasado las cubiertas, entonces se ve que están trabajando con lo que tienen por las dudas. Claro. Y en otros casos de los implementos, que digamos, vos tenés tractores, cosechadoras y sembradoras, que son las grandes máquinas del campo, pero después hay muchas cosas que son implementos, que son las rastras, los trailers, las niveladoras, digamos, muchas cosas que se le ponen al tractor muchas veces y ayudan, y eso también tiene sus neumáticos más chicos. Bueno, en algunos casos esas vienen sin neumáticos, ya están entregando sin neumáticos porque no saben cómo conseguir, pero todavía no se extienden las grandes máquinas. Hoy escuchaba que, no me acuerdo el nombre, alguien que representa a los fabricantes de maquinarias agrícolas, se me fue el nombre, lo escuchaba esta mañana en una radio. ¿Borri? Era un nombre corto, puede ser. Ok. Puede ser, era un nombre así corto. Es de las máquinas nacionales, de la Cámara de Fabricantes de Máquinas Nacionales. Puede ser, sí, lo decía en una radio amiga, que estiman que tenían 60 días de stock, digamos, y después sí estaban medio complicados, ¿no? Por el tema de la productividad y demás, con lo cual, bueno, esta preocupación va a ser cada vez más grande, ¿no? Claro, bueno, uno de los empresarios decía, antes, digamos, cortábamos clavos, para decirlo en criollo, con la maquinaria importada, o sea, que les autorizaran a tiempo la importación, pero ahora también con la nacional, que con eso estaban, claro, tranquilos, pese a que estaban a precio alto, sabían que había. Uh-huh. Bueno, ahora también se complicó esa parte. Así que, bueno, por ahora no hay problemas serios, pero están como atentos. Eso sin tener en cuenta lo que representa la guita, ¿no? Porque te acordás que al principio de este año, creo, no sé si tanto, pero bueno, sí, en marzo, abril o por ahí, hablábamos de lo que salía un neumático para tractor, ¿no? Que era más, sí, o menos un Gol 98, creo, una cosa, sí, así. Ante esta situación, me imagino que muchos también se van a aprovechar, ¿no? Y bueno, eso hay que ver cómo sigue. Que claro, la maquinaria más grande, que en, uh-huh, general la compran los que son contratistas, digamos, los que cosechan en varios campos o siembran, sí, en varios campos, esas son las que tienen neumáticos importados, pues no se hacen acá esos tamaños, uh-huh, y ahí, bueno, sí, puede ser que esto encarezca. Hasta ahora lo que venía encareciendo eran las trabas, toda la parte más burocrática y con las importaciones. Pero puede ser, cuando hay río revuelto. Claro. Qué difícil producir en Argentina, ¿eh? Sí. Qué difícil que producir en Argentina. No, es increíble. Vos fíjate,
¿qué estamos diciendo? Estamos hablando de uno de los polos agrícolo-ganaderos más importantes del planeta. Sí. Y nos estamos colapsando por los neumáticos. Sí, sí, sí. ¿Ustedes se acuerdan cómo arrancó la trinchera este año, ¿no? Cuando Ale se sumó a este equipo? Fue, creo, una de las primeras charlas que tuvimos cuando hablábamos del valor del neumático. El valor de un neumático de un tractor vale un auto, ¿no? Y esa fue, por supuesto, una de las primeras charlas. Digo, recuerdo esto para ubicarlo en tiempo y espacio. Fue cuando arrancamos el año, hablábamos de eso. Sí, sí. Y ahora estamos hablando de que ya ni un gol. Ya directamente no hay. No, vas a comprar, no hay. Entonces, ¿qué pasa? No podés mover el tractor. Y entonces, no podés cosechar. No podés sembrar. No podés transportar. Ahora, te mira un alemán y se mueve y mueve los lentes el alemán. Como diciendo, vos me estás jodiendo. Claro. Un mapa mundial en rojo, países pintados en rojo donde falta neumático, Argentina. Sí. ¿Me entendés? O sea, es un delirio. Y un alemán seguramente te lo dice sorprendido, porque seguramente el alemán siembra en la maceta de su casa, porque no tienen espacio. Digo, y nosotros tenemos una pampa inconmensurable. Digamos, Dios se ha portado demasiado bien con nosotros, ¿no? Como una facilidad para el problema autocreado que tenemos, ¿no? Sí, como deberíamos poder monetizar es esto de cómo generarse problemas. Uh-huh. Eso es una lástima, pero bueno. Amiguita querida, ¿la seguimos mañana? La seguimos mañana. Alejandra Grova, nuestra columnista en campo, 11 y 16. Tan esenciales como el agua, nitrógeno, azufre y zinc, para que tus cultivos alcancen el máximo rendimiento y rentabilidad. Esta es la esencia de Solmix. La solución fértil de Bunge. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. Este compromiso brota desde nuestra esencia. Producimos urea granulada, que es el nutriente que más necesitan el trigo y el maíz de nuestros campos. Profértil. Vida. Para nuestra tierra.
Seguimos informando desde la trinchera. Hasta las 12 con Gustavo Tubio. Nuestra gente en la trinchera, ¿no? Hablábamos con Joaquín Mujica Díaz, nuestro gran columnista político, con su responsabilidad de hablar de política y explicarnos la política. Pobre Cristo. Sí, con lo cual es complicado. Después hablamos con Alejandra Groba, pobrecita, hablando de que el campo no tiene neumáticos. Sí. Y ahora hablamos con el querido Juan Manuel Barca, nuestro columnista económico, que el pobre tipo tiene la función de hablarnos de economía en la Argentina. Sí, no, seguramente ninguno de los tres deben ser personas felices. No, no, capaz que sí, pero no sé. ¿Vos haces algún curso de yoga, Juanma? ¿Cómo te conectás? Hago gimnasia en la plaza. Ahí está. ¿Te das cuenta? Porque yo algo tiene que hacer este muchacho. Sí, por algún lado hay que desagotar todos los nervios. Algo tiene que canalizar por algún lado. Me hacen bailar, como en la economía. Claro, tal cual. Me hacen bailar. Y bueno, viejo, pero es necesario. A ver, querido, ¿los temas de hoy cuáles serían, entre tantos? Y bueno, hoy sigue el conflicto del neumático, va a haber una reunión clave a las 2 de la tarde en la sede de ALEM del Ministerio de Trabajo y en un clima de alta tensión, porque sigue, digamos, el parate en la industria y también empezó a afectar a las terminales automotrices. Ayer se sumó la intervención abierta de Massa, el ministro de Economía, que amenazó con abrir las importaciones si hoy no se llega a un acuerdo. Y el sindicato le respondió que eso era una extorsión. Ayer estuve en el Ministerio de Economía, hubo una reunión donde Massa, digamos, hizo estas declaraciones con empresarios del sector automotriz, de automotor, fabricantes de neumáticos y gremios automotrices. Lo llamativo, no invitaron al sindicato que está en conflicto, que es el del neumático. Sí, sí. Y ahí lo que quedó claro es que los empresarios quieren que se levanten los bloqueos. También la reunión fue un mensaje al ministro de Trabajo, al cual le vienen pidiendo firmeza tanto a las empresas hasta incluso a la CGT. Incluso, bueno, también, y también se tocó un poco el tema judicial, porque hay denuncias penales contra el sindicato. Lo llamativo es que, bueno, Massa, digamos, se metió de lleno en el conflicto, hasta ahora venía manteniendo su función. Y esto, digamos, siente un precedente para el resto de las paritarias. Así que la pregunta es qué va a pasar con las negociaciones que están en marcha. Claro, yo te iba a consultar eso. ¿Esto de alguna manera pone en alerta o, bueno, puede haber el efecto contagio, ¿no? Que puede ser también algo complejo para el gobierno, pero las paritarias, nada, van a ser tensionantes, ¿no? Sí, a ver, el caso del neumático, el conflicto es porque, en parte, porque para el año que viene les ofrecieron un 38%, para este año y el año que viene un 38% de aumento. Me puse a revisar cómo vienen las paritarias y el número está bastante por abajo de todo el resto, ¿no? Comercio, por ejemplo, acordó un 59%, construcción un 62%. ESMATA, que es el sector automotor, 50%, y en las últimas ya están en el 80%. Ahora, por ejemplo, estatales y bancarios están pidiendo eso, ¿no? Sí, bancarios, yo siempre digo que me gustaría ser bancario cada fin de año, pero siempre negocian muy bien, sí. Bueno, es uno de los sectores que logró más o menos empatar la inflación en los últimos años. El problema, ¿cuál es para el gobierno? Que su pauta, que era del 60%, ya quedó desactualizada, y encima en el presupuesto que hoy llega al Congreso y que va a exponer Massa, el gobierno reconoce que la inflación este año es del 95%. Claro, claro. Y tenés un 60, nada, seguís siendo pobre. Justamente es algo que vos tenías como parte del punteo, ¿no? Esta cuestión de si la pobreza a partir de todas estas cuestiones sube o baja, ¿no?, en este país. Bueno, hoy se va a conocer el dato del primer semestre de este año. Lo que se espera es que muestre una baja respecto al semestre anterior. Estaría en torno al 37%. El periodo anterior, o sea, la última mitad del año pasado, fue del 37,3%. Pero, ¿qué dicen los especialistas? Bueno, que en los entre julio y agosto esto empezó a modificarse por la inflación,
Recordemos que en julio la inflación superó el 7%, llegó al 7,8%, así que la tasa de pobreza entre julio y agosto ya estaría más cerca del 40%. Para ese dato igual va a haber que esperar, pero estas son las proyecciones que hacen los analistas, esto según una nota que se publicó en Infobae. Y tenemos datos también que van en línea con esto, que son los de actividad, que se conocieron por ahí en las últimas horas. El Banco Central, por ejemplo, menciona indicadores adelantados en julio y agosto vinculados a la actividad, que reconocen que ya hay un freno del crecimiento en el tercer trimestre, que es donde estamos ahora. Y lo mismo datos privados, ¿no? Que muestran que en agosto, respecto de julio, bueno, hay una pequeña desaceleración de la actividad. Así que eso tampoco ayuda, digamos, a que baje la pobreza. Querido amigo, la seguimos mañana. Abrazo grande. Un abrazo y que estén bien. Juan Manuel Barca, nuestro gran columnista económico. 11:27, estás en La Trinchera. Seguimos informando desde La Trinchera. Hasta las 12, con Gustavo Tubio. Vamos a hablar como hablamos si tuviéramos un café en el medio, sí, en la esquina de Buenos Aires. Vamos a hablar de fútbol. No hay nada más lindo que hablar de fútbol. No hay nada. Sobre todo para gente como nosotros. Ayer jugó la selección argentina. Sí. Estamos en la recta final. El equipo está bien. Sí. Muy bien. Parece que funciona. Los veo felices a los chicos y eso me pone bien. A mí lo que veo esas risas, esos abrazos genuinos
que hablan de grupo, y eso me gusta. Exactamente, yo creo que más que analizar el partido, a mí me gustaría analizar, o me parece extraordinario esta sensación de que se vive en los hoteles donde está jugando la selección, que parece un viaje egresado. Eso está bárbaro. Eso me gusta. Eso está muy lindo. Eso habla de grupo, ¿viste? Otra cosa me gusta. Que me está pasando es que estoy viejo. ¿No? Sí, bueno, eso más allá de lo futbolístico. No sé si estoy viejo, estoy grande. Entonces yo ayer miraba el partido con... Nada, como miro siempre, yo soy un fanático de la selección argentina, grito el gol, y mi hijo más chico, prácticamente llorando, mi capitán, lloraba, me abrazaba, emocionado, mi capitán, mirá lo que hace mi capitán. Y yo lo abrazaba y digo, hijo, sí, Jamaica. ¡No me digas eso! Pues Jamaica. Esto es... Te lo digo, basta. Entonces yo me llamé a silencio y solamente, ¿no? Solamente yo recordé ciertas cosas que viví en el pasado. Sí, digo, sí, absolutamente. Ojalá todo esto hermoso se traduzca en un mundial maravilloso. Ojalá, Dios quiera. Usted sabe. Pero que... digo, ayer fue Jamaica. No, tal cual. Cuando estábamos 1-0 ya me estaba dando vergüenza. Digo, vamos. Sí, loco. 1-0. Vale. Con gol de la araña, muy contento. La araña, también el hombre araña maravilloso. Un gol, el primer gol, hermoso gol. 27 toques, 29 toques. Sí, uno se queda con el pase de... La tocaron todos los jugadores de campo. Se queda con menos, el último pase. Menos del Dibu. Sí. La tocaron todos los jugadores. Muy lindo gol, y que habla también de una forma de entender y de jugar. ¿Usted los dos goles de Messi, una belleza? Sí. Una belleza. Sí, sí. Pero digo, sus pero hijos... Jamaica. Usted, claro, sus hijos... Linda camiseta, simpatiquísimo, lo morocho, pero Jamaica. Jamaica, sí, sí. Entra fumando porro. Sí. Todo bien. Ahora digo yo, sus hijos deberían agradecer en algún punto tener la edad que tienen. Primero por una cuestión... No, sí, por una cuestión de juventud, que es hermoso y demás. Ahora, si a la emoción que vivió uno de sus hijos ayer con su capitán y todo esto, hubieran visto a otro capitán, estaría muerto. Yo ahí está. Pero pasa que ya no podemos. Vos sabés que ya no sirve más esta discusión. Basta de comparación por. No, yo no comparo. A mí, Messi es una maravilla. Mi hijo más grande, porque es un sabio con su edad. Tiene algunos momentos. Es un atorrante en millones de temas. Pero en algunos temas es un sabio. En un almuerzo familiar, que estábamos como siempre enfrascados en esta charla, abrió los brazos mi hijo mayor y me dijo, papá, vos lo viste, basta. Así, pocas palabras y llenas de sabiduría. Porque ahí, con esas palabras, ahí me dejó pensando que yo lo vi. Claro. ¿Qué les voy a explicar? Bueno. Si yo lo vi. Cuando ellos dicen, este es lo más grande del mundo, bueno, sí. Ojo que yo a Messi lo banco a morir, me parece un monstruo, una cosa maravillosa. Pero es verdad, a mí me enoja cuando me dicen es más grande que el otro. Y yo le digo, ¿vos lo viste al otro? No, entonces no hablemos. ¿Por qué el otro? El otro, Dios mío, el otro. No, el otro no tiene. Y yo no lo puedo, pero no lo digo más, acá cierro el tema porque lo vimos, gordo, nosotros lo disfrutamos, el otro no lo tiene, vimos en la cancha, no tiene lo comparación. Vimos jugar y... Un extraterrestre. Yo siempre planteo ante esta situación. Y este es un fenómeno. Este es un pibe genial que ojalá le vaya bárbaro y ojalá nos traiga la Copa del Mundo. Sí. Desde ya. Y es un fenómeno, es un enorme jugador. Es un enorme jugador, del mundo. Es una cosa de loco. Ahora, yo siempre planteo la situación que tiene que ver estrictamente con lo generacional, ¿no? A mí Maradona me hizo feliz en el momento más feliz de mi vida. Bueno, que cuando está. Es cuando pero era ya está, gordo. Entonces, ya está. Para mí no va a haber nada. Ahí igual. Abrís una puerta y empecé, no, porque se drogaba. Así estamos hablando de fútbol, no estábamos hablando de lo que pasó. No, había un chico que una vez me discutía por redes sociales. No, porque la estadística. No me jodas con eso. La estadística marca que Messi. No. Digo, pero ¿de qué estás hablando? ¿Qué estadística? Pero ¿de qué no, la estadística. Le digo, ¿y el mundial? No, el mundial no es estadística. Le digo, no hablemos más. No, aparte la estadística, no hay nada más frío que la estadística. Se jugaba distinto. A mí me pueden decir que Messi, ponele que Messi salga campeón del mundo, Dios quiera, Dios ganándole quiera. La semifinal a Brasil e Inglaterra, ponele, porque puede pasar. Va a subir al Olimpo. Porque puede pasar. Ahora, muchos te van a decir es más grande que Maradona. Ponele que para muchos sí, ahora, para mí no. Claro. No importa. Para pero mí. Digo, no entremos en esto, porque si no, ahí parecemos viejos chotos. No fue muy lindo lo de ayer. Sí. Ojo, fue Jamaica. A ver, no, el otro día cual. Fue Honduras. Tal cual. Los jamaiquinos me parece que dentro de todo, sí. A pesar de ser Jamaica futbolísticamente, no le quiero faltar el respeto a los hermanos jamaiquinos. No, fálteselo porque son horribles. ¿Cómo no le va a faltar respeto? Pero digo, juegan un poquito mejor que los hondureños. Sí, más fuerte, sí, tiene un poquito me más de me parece que el equipo, ojo que ahí hay un par de jugadores
Bueno, hay un par que juega en la, claro, está en Estados Unidos, hay uno que juega en Inglaterra. Digamos, sí, tienen un poco más de... Jamaica, ¿no? Listo. Pero son los partidos necesarios, vos tenés que... Sí, no, no, no. Hay más o menos, yo que calculo que Scaloni... Empiezan a ver quién se sube al avión. Ya más o menos tiene todo armadito. Sí, sí, sí. No jugó el equipo titular. Uh-huh. ¿No? Cosas que me llamaron la atención ayer del partido. Por supuesto, el tema de etapa tiene que ver con estos cuatro o cinco tipos que entraron a la cancha. Loco, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? La es un peligro. Sí, es tremendo. Es un peligro. Hasta hace 10 minutos... Uno de estos idiotas que entraba a la cancha, la cámara apuntaba para otro lado, porque justamente los idiotas lo que quieren es salir en la tele. Entonces, a mí me sorprendió que saliera. Vos mostrás para otro lado, listo, el idiota, ya al segundo idiota, ¿y para qué voy a entrar si no me van a mostrar? Y exacto, mi único objetivo es, no es abrazar a Messi, es salir en la tele. Claro. Pero ayer los mostraban a los idiotas. Cuatro de, fueron, ¿no? Cuatro, cinco idiotas, sí, sí, no sé sí, cuántos fueron. Ya en el momento que el señor árbitro para el partido, va a entrar un idiota a otro. Sí, 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 sí. Y después a uno de los idiotas, el que le firma la espalda, que sí. Messi, dos cosas con relación a esa situación. Messi un amor, porque ¿qué va a hacer? Va a salir corriendo, firma, queda mal, hace lo que tiene que hacer. Cuando viene uno de estos chicos, que es un fanático, un supuesto fanático de él, lo tiene que tratar bien. El problema es, le empieza a escribir la espalda y viene lo de seguridad, casi me sacan del mundial a Messi lo de seguridad. Sí, le pegaron un golpe. Que dije, me fracturaron la costilla. Quedó dando saltitos. Me van a sacar la clavícula de Messi, estamos todos locos. Imagínate el título. Invadimos. Messi fuera del mundial por un seguridad. Invadimos Nueva York. Pero yo Nueva te mato. Jersey, lo invadimos. O sea, te mato. Si el pibe estaba de espalda ya, agarralo de los pelos. No hacía falta golpear a Messi. Sí, está bien, vos decís, el de seguridad venía en carrera como un toro y no frenó. Pero digo, bueno, puede porque ser, viene pero en igual. Carrera, vos lo ve venir en carrera, lo agarra, pero casi me rompe claro. Al 10. Pero esa, ver, poquito esa, de... esa es la consecuencia del problema previo que te saltan por todos lados, ¿entendés? Claro, bueno, pero digo, no lo mostrés más en televisión y se corta. Claro, claro, sí, o sea, sí. Si sí, vos sí. Lo mostrás en la tele, esto sí, va a pasar, sí, sí. Digamos, vos podés llegar a decir, bueno, esto lo organizó Estados Unidos que no está muy acostumbrado a estas historias. No tienen idea, no solo eso, sino, ¿se fijó? No sé si habrá, a usted le pasó lo mismo. Lo mal enfocado, lo mal dirigido que estaba el partido, la cámara estaba en la platea baja. Fútbol americano. En la platea baja estaba la cámara. El otro lateral no lo veías. Ellos saben muy bien de cómo grabar un partido de básquet, un partido de béisbol. Sí. Tal cual. De fútbol americano. Son otra cosa, no entienden nada. Pero del nuestro no. Les cuesta el soccer, les cuesta. Sí, tal cual. Les cuesta. Pero aparte le dicen soccer. Ya a partir de sí, que, sí, sí, sale. Ya a partir de que le dice soccer, ya no entendiste nada. Estoy en guerra con los. Yo estoy en guerra con el imperio. Fútbol se llama. Y aparte, lo inventaron ustedes, una palabra en Inglaterra. ¿Por qué le decís soccer? Es horrible. Yo estoy en guerra con el imperio. ¡Fútbol! Se llama. Sí, no tienen idea. Bueno. Pero sí es cierto, a mí me sorprendió tal cual, yo le contaba a mi hija, no tienen que enfocarlo otra vez. No mostraron lo a los cuatro. A los cuatro lo mostraron. Bueno, futbolísticamente, hermoso todo. Yo creo, insisto con esto, ¿no? Me encanta que estén bien, me encanta las ganas, la alegría, es fundamental. A mí me parece que, ojalá me equivoque, porque sinceramente, a mí me parece que no falta para estar. Ayer ya hablaban, este es un equipo que pelea la final de la Copa del Mundo. No, yo creo que está entre 4 o 6 que sí puede llegar a estar. A mí me parece que estábamos entre los 6 primeros. Sí, 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 sí. Y después el fútbol. Mucha alegría, después puede pasar cualquier cosa, le puede ganar a cualquiera, podés perder. Yo en estos días vi los resúmenes. Veo un entusiasmo sí, un poco desmedido, porque digo, lo tenemos a Messi, gran jugador, grande. Sí. Y después tenemos grandes jugadores... Sí, la mayor ventaja es que tenemos un equipo que no depende tanto de Messi. Físicamente, me parece que damos alguna cierta ventaja. Uh-huh. Me parece que en altura damos alguna cierta ventaja. Sí. Me parece que hay problemas. No, hay cosas para pero seguir digo, laburando. Digo, hay problemas en el sentido de final de Copa del Mundo ganador. Digo, es un equipo que es demasiado. Es hermoso este equipo. Me parece que. Lo que no quiere que decir tiene, que no se puede tiene, dar. ¿Eh? Tiene fundamento para discutir cosas importantes. Puede llegar a la final y puede ganarla. Ahora. A mí me parece que le falta, ¿no? Hay rivales que son muy interesantes. Yo creo que la primera ronda va a ser vital. Yo creo que ahí vamos a dar la. Sí. Todo el mundo Arabia Saudita todavía no le hicieron goles. Hace todos como cinco piensan partidos. Que es una la ganamos con los ojos cerrados. No. Que salimos primero con resultado ideal y goleando todos los partidos. Si se da la lógica también partidos. Va a ser difícil porque Dinamarca a mí me parece hay que jugar. Hasta la zona de grupos se complica. Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Uno cree que México se le gana con los zapatazos de Maxi Rodríguez, como siempre. México sigue creciendo.
Polonia tiene Lewandowski. Digo, a ver, pero, a ojo. Ver, nos reímos. Jamaica, no, en algún momento del partido estaba presente en la cancha. Sí, sí, claro. O sea, esto se resuelve en los últimos, cuando entró 15 minutos, Messi. Sí, sí, sí. Que hizo dos magias al tal estilo Messi y se resolvió. Pero hasta ese momento estábamos dominadores absolutos. Los primeros 35 minutos de Argentina fueron maravillosos. Jamaica, insisto. Pero digo, dentro de todo los jamaiquinos aguantaban. Sí, sobre todo comparado con otro partido. Pero yo coincido, fijas, con Jamaica, ustedes. Jamaica futbolísticamente le cuesta conseguir 11. Sí, a ver, sí. Y el técnico, no sé si se acuerda quién era. Era el técnico el mismo que nos sacó un empate en el Mundial. Era el técnico de Islandia. De Islandia, ¿te acuerdas que llegó el técnico Islandia? De Jamaica. Que hizo un planteo similar. Vos sabés que no hago más apuestas. Porque gané. Pero yo en el Mundial pasado dije, en el piso de TN, digo, muchachos, si a Islandia no le ganamos, yo me visto con tutú y te bailo acá en el piso de TN, el Lago de los Cisnes. El partido con Islandia, yo rezaba, digo, nos llegan a meter un gol sobre la hora y yo me tengo que poner un tutú, sí, sí. Y porque me lo iban a hacer. Usted porque cumple sus... Y gracias a Dios le empatamos. Salda sus deudas, porque yo dije algo similar en este estudio. Yo dije que si no le ganábamos a Islandia... Después, yo... Es verdad, mi hijo me está haciendo así, que medio que la truché, porque la yo dibujó. Dije, si no le ganamos a Islandia... Y yo después, cuando me dijeron, te tenés que vestir de tutú porque empatamos, yo dije, bueno, pero no perdimos. Yo dije, claro. No perdimos, la dibujé un poco como para manejó. Zafar de la situación. Yo en este estudio planteé que, usted sabe que la población en Islandia es más grande la de ovejas que la de seres humanos. Exacto. Yo dije que si no le ganábamos a Islandia, yo iba a tener una relación con una oveja. Una oveja. Es como la población de canguros, si se organizan, dominan Uruguay. Exactamente. Exactamente. Hay más canguros que uruguayos. Exactamente. Pero déjeme decirle que yo coincido 3 con 3 a 1, algo. Hay 3 canguros por 3 uruguayo. 3 canguros por uruguayo. Sí. Un beso enorme. Imagínese. Amo, ¿no? Uruguay, sí. Quiero vivir en ese país, amo a su gente. Uruguay hace todo bien. Es un chiste, es un chiste que tiene que ver con... Acá no lo decimos, pero Uruguay quiero, hace todo bien. Lo quiero con todo mi corazón. Permítame coincidir con usted en esta situación que tiene que ver con el exceso de... de esperanza, a ver cómo decirlo. Creemos que vamos a ganar la final y hay una cosa que me hace acordar, ojalá me equivoque, al 2002 con Bielsa. No. Donde veníamos invictos. No me traigas ese carro. No va a pasar, pero yo me acuerdo que la situación era similar. ¿Qué equipo teníamos ahí? Era un equipazo tremendo, pero que llegó destruido físicamente. Tuvo mala suerte, porque también hay tuvo mala suerte. Vos ves el partido con Suecia de vuelta, le tenía que haber hecho 8 goles. Bueno, no los hizo. Ahora digo, hay un exceso de confianza que es muy argentino eso. Digamos, es difícil. Es difícil. Es lo que yo digo, sí. Es sí. Difícil. ¿Que puede ser campeón del mundo? Sí, puede. Puede. Pero es difícil. Nada, Copa Argentina tenemos hoy también. Gordo, dos palabritas de lo que me está llegando por redes sociales con relación a Raúl Vázquez y las figuritas. Rápido, porque tenemos que hacer la tanda. ¿Es cierto que estás comprando de a 15 paquetes? Mis hijas están comprando. No pongas a tus hijas de excusa. No, hemos dejado un aguinaldo ahí. No, porque me entusiasmé. Es cierto, vos decís, menciono. Es cierto que vos fuiste a un kiosco y compraste 15. Después mandaste a una de tus hijas y compraste 15. No, 5. Ah, 5 te vendí. Ah, o sea, vos fuiste y compraste 5. Pero después encontramos al padre de un amigo de mis hijas que en un kiosco de Becar vendían a 100 pesos. A 100 pesos y con absoluta libertad. Mi hija se entró y dijo: decile a tu papá que me compre. La hija le dijo: dice, bueno, ¿cuánto le compré? Dije: 30. Y le tuvo que dar 3 lucas al tipo después. Ah, bueno. Y compramos 30 paquetes el sábado noche y no salimos. ¿Cuántos paquetes crees que ya compraste? 50. 50 paquetes. 60 quiere. 60. ¿70? Y ahora estamos cambiando. ¿70? Porque dijimos: bueno, 70 puede ser, pero hasta ahí. Hasta ahí. Ahora ya le dije, no, ahora. ¿Y ahora está yendo al Parque Rivadavia? Ahora estamos cambiando en colegios porque juntamos con un cura amigo, así es el mundo. Sí. Que tiene 32 años, es un enfermo de las figuritas. Y él, un sacerdote. Sí, le juro que después de la homilía del domingo dijo, bueno, ahora salgo a saludar, como siempre, a mi feligresía, a quien quiero mucho, y si tiene figuritas, cambió en el atrio. ¿Eso dijo? Sí, y cambió como 7-8. Sí, sí. ¿Eso dijo el sacerdote? Sí, sí, sí. Sí. Un nene de 32 años que es una maravilla. Estamos locos. Y mis hijas cambian, mi hija trabaja en un colegio, laburan y estudia en una facultad, cambian ahí también. Y yo voy a cambiar con la producción mañana. Dios mío. 11:45, estás en La Trinchera, dale. En La Trinchera tenemos barricada de información. Donde la noticia es segura.
La Trinchera, con la conducción de Gustavo Tubio. De lunes a viernes, de 10 a 12, por ecomedios.com y AM1220. Tigre es su gente, la que labura, la que progresa, la que sueña, la que se juega por los demás. Para cada vecino y vecina, Tigre tiene un significado. Tigre es mi vida. Tigre, municipio. Lo mejor de tu viaje en Tucumán comienza con un recorrido sobre las emblemáticas baldosas de la Casa Histórica de la Independencia. Una buena copa de nuestro característico vino de altura. O la visita a nuestras costumbres ancestrales en la Ruta del Artesano. Lo mejor de tu viaje comienza en Tucumán. Para más información ingresa a tucumanturismo.gov.ar. Gobierno de Tucumán. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Fiesta Nacional de la Flor, del 30 de septiembre al 10 de octubre en Escobar. Además de reunir a productores y viveristas de todo el país, la Fiesta Nacional de la Flor también ofrecerá shows con una grilla de primer nivel. Escuchá, La Mona Jiménez, Los Totora, El Polaco, Los Pericos, La Conga, FMK, Litquila, Ruger King, Los Palmeras, Fer Palacio, Turf y Capanga. Entérate de más en www.fiestadelaflor.org.ar. Escobar te da cada día más. Escobar Municipio. El domingo, cuando terminan los partidos, viene lo mejor. Empieza Fútbol 1, conducido por Matías Martín y Martín Souto. Con todo lo que te gusta que pasa dentro y fuera de la cancha. No te pierdas el mejor resumen del fútbol de primera. Todos los domingos, al término del último partido por ESPN y Star Plus. Yo inventé la ruta del brindis y comienza acá en San Juan con este pistacho. Ella es parte de la ruta del brindis. ¡Salud! Conoce más en origensanjuan.com.ar. San Juan. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Invertir ahora es fácil, cómodo y seguro. Bájate nuestra app Balance, abrí tu cuenta y empezá a operar en la plataforma de inversiones más completa del mercado. Podés invertir desde donde estés en todos los instrumentos financieros con todo el soporte de nuestros expertos. Cambia tu forma de ahorrar. Balance, Full Investment House. Si querés emprender, abrir un comercio, empresa o industria, en 3 de febrero sos bienvenido. Te decimos gracias. El costo para habilitar acá es cero, como lo escuchaste. La habilitación es gratis. Además, eliminamos más de 100 tasas y trámites para cuidar tu economía sin trabas ni burocracia. En estos tiempos, más que nunca, estamos del lado del laburo y de los que producen. Más info en 3defebrero.gov.ar. Municipalidad de 3 de Febrero. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas, damos calor. Tu barrio recicla. Desde el programa Merlo Limpio llegan las jornadas Tu Barrio Recicla. Participá llevando tus reciclables separados, limpios y secos. Podés intercambiarlos por un plantín o una bolsa de compost. Consultá el cronograma de puntos itinerantes en www.merlo.gov.ar/reciclado. Cuidar el medio ambiente es compromiso de todos. Intendencia Menéndez. Rosario, tu punto de encuentro todo el año. Descubrí los parques y paseos sobre el río, probá sabores increíbles, navegá por el Paraná y disfrutá de una gran agenda cultural. Conocé todo lo que podés hacer en la ciudad en www.rosario.tour.ar. Este lugar es mágico. Jujuy, destino de película. Nuevo espacio Mujeres en José León Suárez. El espacio brinda atención integral ante situaciones de violencia por razones de género. También ofrece asesoramiento profesional, acompañamiento personalizado y trabaja para la promoción de la igualdad de derechos y oportunidades.
Te esperamos en la esquina de Avenida Márquez y Pacífico Rodríguez. En San Martín, no estás sola. Podemos ayudarte. Seguimos informando desde la trinchera. Hasta las 12, con Gustavo Tubio. El Banco Provincia cumple 200 años y lo va a celebrar haciendo una flor de torta de cumpleaños. Van a haber miles de porciones para que miles de personas puedan celebrar junto al Banco su bicentenario. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. ACBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y nos acompaña en La Trinchera. Y en la recta final del programa, como siempre, la bienvenida a Mariana Leiva para hablar de los números del día, los números del mercado. Mariana, ¿cómo va? ¡Buen día! Muy buenos días para todos. Les compartimos las cotizaciones del mercado cambiario y bursátil a esta hora. El dólar solidario cotiza estable a 252 pesos con 96 centavos. El dólar turista está a 268 pesos con 29, sin variaciones con respecto a la jornada previa. Importante salto es el que está dando el contado con liquidación, que avanza 4% y se ubica a 317 pesos con 88 centavos. El dólar blue también muestra tendencia positiva, avanza un peso a esta hora y cotiza a 291 pesos. La bolsa porteña con mínimas variaciones, el índice general S&P Merval está en los 135.592 unidades y los bonos caen hasta 2,3% los en dólares y tienen variaciones mínimas los bonos en pesos. Estas son las cotizaciones a esta hora en la Bolsa Porteña y el mercado cambiario de Argentina. Gracias, querida Mariana Leiva. Mañana, por supuesto, nos vamos a reencontrar. 11:53 en la mañana. El Banco Provincia cumple 200 años y lo va a celebrar haciendo una flor de torta de cumpleaños. Van a haber miles de porciones para que miles de personas puedan celebrar junto al Banco su bicentenario. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. ACBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y nos acompaña en La Trinchera. Y Raúl Vázquez tiene allí un hito de color para cerrar el programa de hoy. Sí, usted, ayer hablábamos de la vela con aroma a, ¿cómo decirlo? Jeanette Paltrow encontró un negocio multimillonario porque hace velitas con aroma a vagina. Esta es una información que salió publicada en todos lados. Y es parte de su negocio actual. Sí, yo dicho esto, cerremos el mundo. Sí, tal cual. El mundo ya no sirve más.
Usted sabe que hay una aplicación, OnlyFans, muy conocida. Sí. Está ya en Argentina, está haciendo. ¿Vos tenés tu famoso página, Gordi? No, 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 porque estoy casado. Pero ahora le voy a explicar un par de situaciones. ¿Ganas no te faltan? No, desde ya que no. Sonso. Le voy a explicar unas situaciones que después se las voy a comentar a mi mujer para ver si me permite abrir una página de esto. Porque, ¿qué pasa? Los creadores de esta página pueden hacer dinero, obviamente, a través de suscripciones. Ajá. Así como usted tiene seguidores en Twitter, como usted tiene seguidores en Instagram, usted puede tener seguidores en OnlyFans. Y lo menos que se gana por cada 10 vistas son $3. Mira. Sí, usted dice, $3, bueno. Todo depende, obviamente, de la clase de material que se ofrezca, de la popularidad de su perfil, porque tiene que tener seguidores y esos seguidores tienen que verlo, no solo seguirlo. Se pueden compartir fotos, videos, audios. Hay un 20% que le queda como comisión a la aplicación y el resto es para el creador. El tema es que hay una persona en los Estados Unidos, se llama Tamara Desiree, usted puede seguirla como Turca Not Dead en OnlyFans, que empezó como poniendo modelos, fotos de haciendo modelaje, algún video haciendo modelaje, recibió muchos likes cuando mostró un poco más su pierna. ¿Qué hizo, gordo? Ya me pone nervioso. Se sacó una foto desnuda y sacó $17,000 en una noche. ¿En una noche? $17,000. Es una muy linda chica. Yo no tengo OnlyFans, pero es una muy linda chica. Le venían pidiendo durante las últimas semanas, bueno, mostrar algo más. Ella no se animaba porque es modelo y básicamente nada, no es lo que pensaba hacer. Cansada de esto, sacó una foto desnuda. Ajá. Y sacó creo que como 4,000 y pico. ¿Vos sabés que hizo un video sí, y desnudándose y ahí $17,000? Yo lo que estoy digo es, tratando de adelgazar. Yo lo que digo, para ver si funciona. Qué raro, ¿no? Es raro. Hay gente que pone plata en eso. Es raro. Hay una cosa psicológica detrás que es digna de estudio, digo, ¿no? Pero digo, ¿qué tiene de divertido? Digo, no sé, qué sé yo, capaz que soy viejo. No, yo coincido, no le veo nada divertido, pero hay mucha gente famosa. Bueno, acá Florencia Peña lo tiene, hay varios modelos que lo tienen. Y se van, hacen Flor cosas subidas de tono. Sí. Sí, hacen cosas subidas de tono. Flor el otro día tengo entendido que mostró sus tatuajes, tiene un tatuaje en la cola. Obviamente nada que tenga que ver con el porno, porque ya, se lo bajan, pero bueno. Ah, no, en OnlyFans no puede ser porno. No sé, yo no conozco. No, porno no, pero sí erótico. O sea, no se puede ver el órgano, por decirlo de alguna manera así, muy sencillo. Ah, mira. Pero sí erótico, ¿no? Donde no se ve el órgano, pero se puede ver un acto sexual. O sea, si vos te sacás la remera y te mostrás tu panza, ya, las chicas pueden. A mí me bajan. Te pueden dar, no sé. Te pueden sí, dar 15 centavos. 15 años de cárcel. Claro, ¿no? Tal cual. Claro. 15. Claro. Yo estoy viendo de depilarme también para ver si pueden. Depilar, de quiero, sea, ir a Pilar. Sí, me voy a Pilar. Y tomar algo en Pilar. Quiero cambiar el auto. Entonces, sí. Estoy tratando de ver de qué manera. Gordi, no, va por otro lado. En serio te digo. ¿Sí? Usted no me vio desnudo. A mí, vos sabés que el otro día, yo lo dije, por supuesto, las chicas de Bazán, ¿no? Siempre las Bazán Girls ahí en San Nicolás, porque Julio va siempre y grita, ¡ay, Julio! Y conmigo nada, también me dice, ay, vos sos muy bonito. Una señora me levantó al aire, me dijo, qué lindos ojos. Me empezó a hablar, a levantar al aire. Y después otra señora, señora mayor. Estamos hablando de señoras grandes, sí. Es fotos. Sacaron 1,250,000 fotos conmigo. Y más de una señora que me abrazaba me agarró la cola. ¿Ah? Sí. Mira. Y pues es que yo había ido con la mi esposa. La cola del hombre es muy. Yo había ido con mi mujer. Y le digo, si mi mujer se entera de esto, se va a enojar. Claro. Y me dice, no está viendo. Le digo, sí, está ahí enfrente. Está ahí mirando todo. Me dice, ¿por qué la traes? Me dice la señora. Le digo, si sos nuestro. Más allá de la señora, está la Virgen mirando, señora, claro. Mayor. Usted es una desubicada. Así que le pellizcaron una cosa. Puede, dos veces. Después el resto me agarraron los brazos, sí. Besos me dieron muchos. ¿Le puede llevar un día? Sí, te vas a reír mucho. Es muy gracioso. La situación, todo lo que se va dando es muy gracioso. Pero las señoras que me tocaron la cola, dije, pa. Señora. Señor. Salga de ahí. ¿Pero por qué? Además. Sáquese, bueno. Sáquese una. Vos decís que a esa señora, si me saco en cola, me saco una foto en cola. Sí, no, creo que Nicole, usted, la cola con Jean. Para esa señora, usted, cada vez que hace una nota, tiene que decirle, mire, señora, tubio OnlyFans, arroba tubio, no sé qué. Yo y se hace unos pesos. Yo soy clásico, yo voy por lo clásico.
Como sus padres. Sí, sí, uno sí, como uno la nave a su cosa. Perderé plata. Sí. Perderé plata. Pero la dignidad no. La dignidad estoy no. Estoy de acuerdo. Me voy la a dignidad entonces no me depilo. Creo nada. Que mi madre se está enterando de esto que me pasó. Pero no le conté. Ya debe estar indignadísima. Me imagino ya. Esto con la cola al nene. En algún momento me llega un mensaje diciendo eso es una barbaridad. Claro. Llego a estar yo y empiezo. Pero es gente de la edad de su mamá. Exactamente. O sea, son amigas de su mamá. Contemporáneas. Contemporáneas. Gente contemporánea de mi madre. Sí, sí, una cosa. Con lo cual habla de una perversidad que ya viene desde hace mucho tiempo, la perversidad. Una locura. Esto claro. Es una falta de respeto claro. Total y absoluto. Qué maravilla. Bueno, las 12 del mediodía, después vístase, de vístase. Tantas pavadas, damos por concluido el programa de la fecha para reencontrarnos mañana a las 10 aquí en La Trinchera. Así es. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.